Bueno, ya nos hemos bajado del tranvía, lo tenemos ahí detrás, de hecho, junto con una excursión de niños. No sé si me estáis escuchando bien, estoy así un poco cerquita de la cámara para que me escuchéis. Y nada, es una ciudad que de primera me ha llamado la atención la cantidad de anuncios que he visto sobre béisbol. Es como que el béisbol está aquí más metido que en cualquier otro lado. Y bueno, nada más bajarnos ya hemos visto pues la cúpula de la bomba atómica, que es un edificio que ya he visto desde el tranvía, me ha impactado. Y ahora, pues bueno, lo vamos a ver más de cerca y bueno, pues voy a compartir este momento con vosotros. A ver, doy la vuelta así a la cámara. ¡Epa! Mira, y eso que no lo estoy viendo entero, pero ya estremece bastante ver esos ladrillos y esos restos, esos ladrillos que forman el edificio, ¿veis? Voy a dejar el zoom. Es un lugar, Hiroshima, pues bueno, sobra decir que es un lugar tristemente famoso, tristemente famoso. Pero la verdad es que leí este verano el manga Pies Descalzos en parte porque ya tenía planeado venir aquí. Y bueno, una lectura que bueno, ya podréis, ya como muchos de vosotros habréis podido comprobar, si habéis visto la reseña que le dediqué, pues es una lectura que me impactó mucho, que me dejó consternado. Y la verdad es que estar aquí delante de esto, madre mía, es que uf. Es que estoy viendo esas paredes ennegrecidas y joder. Madre mía. Este es una... Es un edificio que ahora, pues bueno, es un lugar turístico, pero es que es de estos sitios que uno ve y piensa, esto es que no debería ni existir. Porque más que nada porque no tendría que haber pasado, por eso lo digo, es algo que no tendría que haber pasado y por tanto no tendría ni que existir. Pero es un monumento necesario, es un monumento necesario pues para que la historia, para que lo que sucedió, pues no vuelva a repetirse jamás. Madre mía. La verdad es que a mí siempre me ha impresionado cómo quedó arrasado todo menos eso. Voy a seguir rodeándolo.
grabando, de caminando hacia adelante y mirando hacia un lado. Madre mía, qué barbaridad. Y esto hay aquí como una especie de columnas. Parece que son vigas. Hay otras vigas aquí delante. Esto no lo conocía. Hay un capítulo del manga de Pies Descalzos en el que el protagonista se mete en este edificio con otro chaval contra el que compite en una especie de juego entre chavales que se montan ahí en el colegio. Este es un edificio que ha salido en multitud de series, películas y, bueno, amén de documentales. Fijaos, madre mía. ¿Cómo quedó esa viga doblada completa? Madre mía. Uf, esto la verdad es que... Antiguamente esta zona había sido el centro financiero de Hiroshima, pero hoy en día pues alberga un parque dedicado pues a la paz. De hecho se llama así el parque de la paz. Aquí vemos la historia del edificio. Patrimonio de la humanidad. A ver, voy a acercarme cerca del fin, a ver si es que lo podéis ver bien. Madre mía. Las paredes, madre mía, las paredes, fijaos cómo quedaron. Muchas excursiones escolares por esta zona.
Madre mía, el interior. Es que me quedo sin palabras viendo esto. Me quedo sin palabras. Sin palabras. Madre mía. Ya he dado la vuelta completa. Me voy a enfocar aquí, así. Es que hay una cosa que estoy pensando desde hace un buen rato, y es la de... Es que, a ver, ¿veis este edificio? O sea, lo estáis viendo, ¿verdad? Este edificio, es que está claro que es el símbolo de aquello a lo que llevan las guerras. Esto que veis en pantalla es a lo que llevan las guerras. Así que, ya sabéis, si notáis que los políticos os están manipulando para enfrentaros entre vosotros o contra el vecino, pues no sigáis su juego. No sigáis su juego porque ya veis en lo que derivan las guerras. Y es que la gente, pues, lo que debería hacer es dejar de lado el odio, las envidias, el resquemor, y centrarse más en mejorarse cada uno a sí mismo y pensando, pues, en el bien común y mirando al futuro y no a conflictos bélicos del pasado. Porque, ya digo, las guerras terminan así, terminan... Esto es a lo que llevan las guerras. Por eso ya digo, este es un monumento necesario para que la historia no se repita. La verdad es que es un monumento que hace reflexionar, como podéis estar viendo. Así que nada, gente, la verdad es que se me ha quedado un poco de mal cuerpo, sinceramente. Yo no sé si es porque leí Pies Descalzos y he visto así películas ambientadas en esto, después de la bomba atómica de Hiroshima. Pero no sé, no se me ha quedado un buen cuerpo. Así que nada, gente, bueno, espero que el vídeo al menos os haya parecido interesante y que también, pues, os haya invitado a la reflexión. Así que nada, un saludo.